Sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, un programa más de Más que Política, acercando a ustedes la actualidad de la política más cercana y comenzando este año 2023, analizando un antes y un después, porque la verdad, con el invitado que tenemos hoy, no ha parado y no para, ni en el 2022 y en el 2023 ha empezado con mucha fuerza y seguirá con ese trabajo, esa constancia que siempre ha llevado en su trayectoria como político, esté donde esté, en el gobierno o en la oposición, trabajando para y principalmente los vecinos y vecinas de Santa Lucía. Por ello tenemos con nosotros al primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, de la formación de la Fortaleza y también candidato a la alcaldía el próximo 28 de mayo de este año, 2023. ¿Quién lo diría? Ya estamos en el 2023. Don Santiago Rodríguez, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién lo iba a decir y cómo pasa el tiempo? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad que sí. Todavía terminando estas fiestas de fin de año y ahora Reyes. Y que, por cierto, mañana ya lo podemos comentar, tenemos unos actos bastante importantes en el municipio de Santa Lucía. Pero bueno, yo creo que nosotros hemos empezado bien el año y lo hemos empezado, yo creo que con los deberes hechos, ¿no? Como grupo de gobierno me refiero, porque una de las cuestiones que hemos intentado es que este año empecemos con los presupuestos aprobados. Y para eso hemos hecho un trabajo importantísimo en los últimos meses del 2022, para poder tener aprobadas las cuentas y el presupuesto que nos va a permitir realizar los proyectos que realmente nos habíamos comprometido con la ciudadanía. Y en este caso, nosotros ya, yo creo que ya ha pasado el tiempo de exposición pública, finalizaba en estos días, tenemos una alegación al presupuesto, la vamos a resolver y por lo tanto yo creo que definitivamente estarán aprobados en este mes, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de un presupuesto para el municipio de Santa Lucía muy importante, estamos hablando de más de 69 millones de euros, que quién nos lo iba a decir hace unos pocos años, porque si lo trasladamos a pesetas para hacernos una idea de la dimensión del presupuesto, estamos hablando de más de 1.000 millones de las antiguas pesetas, 1.200.000, por lo tanto, estamos hablando de un presupuesto para lo que es el tercer municipio en población de la isla de Gran Canaria y de la provincia de Las Palmas, que yo creo que ya nos hemos consolidado como uno de los municipios más importantes, incluso a la hora de impulsar, yo creo que la riqueza de la isla de Gran Canaria, ¿no? Entonces, de esos 69 millones, a mí sí me gustaría destacar, para que la ciudadanía más o menos tenga claro dónde van destinados esos presupuestos, de una forma muy sencilla y hacerle una radiografía rápida. Hablamos de 69.439.463 euros, de los cuales 33.436.000 van a gastos de personal. Eso significa que ya el gasto de personal en el municipio de Santa Lucía supone el 48,15% del presupuesto. Es decir, ya tenemos también una plantilla importante que se acerca ya casi al 50% del presupuesto del Ayuntamiento de Santa Lucía. Y luego hay dos partidas más que yo creo que son las más importantes que deben tener en cuenta y conocer los vecinos del municipio de Santa Lucía, y me refiero al capítulo 2, que son los gastos en bienes corrientes y servicios, es decir, todo lo que es el mantenimiento, el sostenimiento del municipio de Santa Lucía, el tema de limpieza, reparaciones, colegios, todo lo que suponga una situación de mantenimiento, al igual que hacemos en nuestra vivienda, en nuestras casas, pues el mantenimiento del Ayuntamiento de Santa Lucía se lleva 27 millones de euros y estamos hablando del 39% del presupuesto. Fíjate que en estos dos capítulos ya se va prácticamente la mayor parte del presupuesto del municipio. Y luego otra partida muy importante es el capítulo 4, transferencias corrientes, que son aquellas cantidades dinerarias que nosotros damos a terceras personas o instituciones. En este caso hablamos de las subvenciones, sí, a clubes deportivos, culturales, sociales, a personas, a centros específicos que hagan alguna labor social, pedagógica en el municipio, y ahí invertimos nada más y nada menos que 7.277.000 euros, que son el 10,48% del presupuesto. Es decir, de estos 69 millones, estas tres partidas son las que
en este momento supone el grueso del presupuesto del municipio, teniendo en cuenta que el capítulo cuarto lo destinamos a todo lo que es cultura, formación, educación y también lo que es deporte y la actividad organizativa y asociativa del municipio de Santa Lucía, todo lo que es el tejido social, cultural, deportivo de nuestro municipio. Y ahí yo creo que Santa Lucía lo ha hecho siempre. Yo creo que hemos destacado a nivel regional por eso. Hemos hecho una tarea y sobre todo a través de lo que es el Ateneo Municipal, una empresa que creó el Ayuntamiento hace ahora 36 años, es una empresa privada que la estamos reconvirtiendo en un organismo autónomo del Ayuntamiento de Santa Lucía y que la que tiene depositada todo lo que es la actividad, la gestión de la actividad de cultura, deporte y juventud. Entonces, yo creo que efectivamente hemos armado un presupuesto importante, yo creo que cubre adecuadamente todas las necesidades que en este momento están programadas para que podamos ejecutarlas en todo lo que es el ejercicio del 2023, teniendo claro que efectivamente va a haber un proceso electoral que se inicia en mayo y el gobierno que se cree después de esas elecciones, que normalmente siempre se suele hacer en torno a mitad del mes de junio, pues heredará este presupuesto y hasta que no llegue final de año no podrá elaborar el nuevo grupo de gobierno, el nuevo equipo de gobierno, sus propios presupuestos. Pero nosotros vamos a intentar que llegue quien llegue, que deseamos ser nosotros otra vez, pero si no fuera así, quien llegue tendrá recursos suficientes para no solo finalizar el ejercicio, sino hacer todas aquellas actividades que son las adecuadas y las necesarias para que funcione el municipio de Santa Lucía. Porque lo que usted está demostrando con esos presupuestos y lo que estamos entendiendo es que quien llegue a partir de junio, después de esas elecciones del 28 de mayo, tiene unos presupuestos que tiene acaparado la base importante, que es el gasto de personal y a su vez los servicios que se le presta a los vecinos y vecinas. Y todo lo que es el sostenimiento, el mantenimiento del municipio de Santa Lucía. Sí, todo el cuidado. Por lo cual tiene una estabilidad política durante 365 días que tiene el año. Y el que llegue tendrá garantizado que puede realizar todas aquellas actividades que desee, podrá cambiar algunas que sean distintas, si es un equipo distinto al nuestro, podrá cambiar alguna porque a pesar de que tenemos más o menos estructurado y armado el presupuesto, no todas las partidas están nominadas, o sea que también quien venga podrá, de forma creativa, poder adaptar el presupuesto a su programa de electoral, su programa de trabajo. Pero, don Santiago, en la trayectoria política, cuando nosotros analizamos o cuando por parte de los representantes, y en este caso de la política más cercana, que son los propios ayuntamientos, nos hablan que ya han diseñado el presupuesto, que está el presupuesto en enero, ya está puesto el presupuesto en marcha, eso transmite algo importante en una administración, y es que saben lo que están haciendo, por lo menos nos transmite que están trabajando y tiene seguro dónde van a ir, dónde hay que cubrir las necesidades y cómo se tiene que trabajar. Eso es lo bueno. Lo que no se puede es, como usted dice ahora mismo, hay ayuntamientos que van a venir a aprobar los presupuestos. Pues va a ser en junio o en julio, más tarde. Y si no, hay algunos que todavía se pasan mucho más, por lo cual me podrá decir a mí qué seguridad, qué garantía le transmite una administración que no tenga aprobados los presupuestos en los primeros meses de ese año. Por lo cual, para mí, Santa Lucía me transmite seguridad, por lo menos que saben lo que están haciendo y que hay un bloque que está trabajando y que ha marcado bien las directrices. Y eso es lo que queríamos nosotros. Que es una herramienta importante los presupuestos. Bueno, es la más importante del ejercicio. Es decir, yo siempre lo he dicho, hay dos documentos muy importantes en un ayuntamiento: el presupuesto anual y su plan de ordenación del territorio. Eso es clave y fundamental, porque si no tienes un plan general de ordenación urbana actualizado, pues posiblemente lo que tengas es un problema de desarrollo económico y social de tu municipio, ¿no? Y si no tienes unos presupuestos aprobados, tienes un problema importantísimo porque no tienes los recursos asignados en aquellas áreas, en aquellas tareas que son las básicas, las necesarias para que
la gente mejore su calidad de vida y para que tú puedas realmente ofrecer un servicio de calidad a tu vecino. Uh-huh. Don Santiago, empezamos el año y empezamos también en este año con algo importante, que son los planes de empleo, que es importante, una herramienta para los ciudadanos y ciudadanas que incluso están en situación de pobreza y situación de acudir a los servicios sociales. Esos planes de empleo, que es un balón de oxígeno para sí. esas familias, que no quieren, muchas de esas familias lo primero que tienen dicen, recursos. No, yo no quiero que usted me dé, que me pague la luz, que me pague el alquiler, no, yo quiero trabajar, Y no quiero subvenciones, no quiero ayuda. Y eso le honra a muchas personas. Nosotros lo que hemos hecho es un esfuerzo este año importante para que efectivamente comencemos el ejercicio, o sea, finalicemos y comencemos el ejercicio desarrollando, en este caso, tres planes de empleo social que van a dar trabajo en distintos periodos de tiempo a más de 140 personas de nuestro municipio. Es decir, nosotros hemos desarrollado tres planes, hay uno de 3 meses, efectivamente este no es un plan que tenga una larga duración para las personas que se acogen a él, luego hay otro plan de 9 meses y un plan de 12 meses. Esto significa que estas personas durante este periodo de tiempo, según el plan en que se hayan insertado, en el de 12 meses por ejemplo, tienen todo el año por delante porque van a durar el plan de empleo hasta el 31 de diciembre de este año, de 2023. Tiene garantizado un salario, unos ingresos mínimos, elementales, esenciales, además el salario es un salario igual, equiparable a la categoría profesional que corresponda a otro trabajador en el ayuntamiento de Santa Lucía, y yo creo que le va a permitir aportar los ingresos adecuados y suficientes para poder, como decías tú, cubrir todas las necesidades básicas para tener un mínimo de calidad de vida, que es poder pagar el agua, pagar la luz, pagar los alimentos, esta cesta de alimentos que cada vez se encarece muchísimo más, y sobre todo aquí en Canarias no hay manera de que se pueda coger este toro por los cuernos y poder controlar la inflación y la subida de precios en Canarias, que sube muchísimo más que en la península, y también el resto de los gastos de tipo de educación de los hijos, temas materiales escolares, el transporte. Es decir, son personas que muchos de ellos llevan ya muchos años en el desempleo y que no tienen ingresos de ningún tipo. Y estas personas, ahora mismo, nosotros que estamos haciendo un trabajo también de formación con estas personas, para que durante este periodo de tiempo, que tienen unos ingresos mínimos garantizados, también sigan formándose para poder luego, porque efectivamente una vez que termine el plan de empleo, vuelven a su situación actual, y muchos de ellos, si no se preparan ahora adecuadamente y no consiguen insertarse en lo que es el mundo laboral, pues volverán a repetir su situación. Nosotros lo que queremos es que tengan una formación teórica y práctica en estos 9 o 12 meses de trabajo en el ayuntamiento, que se sigan formando también en centros de adultos, donde corresponda, en función de la formación que necesiten en este momento realizar, para que en este mundo tan duro y tan competitivo que tenemos en este momento puedan ellos también competir, ellos y ellas, y poder conseguir un puesto de trabajo en una empresa privada, que es donde podrían garantizar un empleo de forma estable y definitiva. Pero para eso estamos trabajando con ellos, para que aprovechen al 100% este tiempo, realicen durante un horario determinado las tareas que se le asignan en el ayuntamiento, y al mismo tiempo tengan las jornadas de formación, que las van a tener dentro de las jornadas de trabajo, y luego lo que estamos trabajando con ellos para que fuera de lo que es la jornada de trabajo, en su vida normal, privada, en su vida diaria, pues también busquen poder realizar y aumentar, mejorar su formación, tanto general como laboral, para poder insertarse en este mundo tan competitivo que nos ha tocado vivir. El 2022 ha sido un año donde se ha producido diferentes obras, y en este caso asfalto en diferentes vías en el municipio de Santa Lucía. Se terminó el 2022 ejecutando esas obras, y se comienza el 2023 ejecutando más obras de asfalto. Sí, nosotros nos hemos comprometido, cuando digo nosotros es el grupo actual de gobierno, pero que lo hemos trasladado como compromiso que adquirió la Fortaleza cuando empezó esta legislatura, en el año 2019. Nosotros sí habíamos observado que en el municipio había un deterioro importantísimo en la inmensa mayoría de las calles de nuestro municipio, porque hacían años que no se hacían planes de asfalto,
Nos hemos comprometido que cada año hacíamos un plan de asfalto de la dimensión que pudiéramos, en función de los recursos propios que pudiéramos aportar y recursos que pudiéramos también en una negociación con las administraciones supramunicipales, me refiero al Cabildo, el Gobierno del Estado, el Gobierno de Canarias, pudiéramos conseguir. Ya hemos hecho tres planes de empleo, de asfalto importantísimos. En este caso ahora vamos a hacer un plan de asfalto de 50 calles del municipio de Santa Lucía por un importe total de 1,5 millones de euros, que se suma al número de calles que ya hemos asfaltado en los planes anteriores. Por lo tanto, y como estamos ya desarrollando el plan para este año, porque el plan que se está ejecutando es desde el 2022, ahora estamos ya elaborando un nuevo plan de asfalto para conseguir que, si no al 100%, la inmensa mayoría de las calles del municipio, antes de que termine el ejercicio de 2023, estén totalmente asfaltadas y se hayan resuelto los problemas fundamentales que tienen muchas de ellas, de baches, se rompen, se parten, hay incluso filtraciones, puede haber humedades en las casas, nivelar con lo que es la acera y la entrada fundamentalmente a los garajes para que la ciudadanía pueda tener un disfrute mayor de lo que es la rodadura de nuestras calles. Y lo que pretendemos es que, si podemos, para el primer ejercicio de la legislatura siguiente, el 100% de las calles del municipio de Santa Lucía estén totalmente renovadas, estén reasfaltadas y eliminemos uno de los grandes déficits, de los grandes problemas que tenía el municipio de Santa Lucía. Con esto, además, yo creo que generamos economía, porque a través de estos planes de asfalto se moviliza todo lo que es el sector, en este caso de la construcción también, y fundamentalmente, ya digo, mejoramos lo que es la rodadura y lo que es la accesibilidad. Junto con el plan de asfalto de este año, estamos realizando un plan de actuación en las aceras, que es lo que nosotros vamos a intentar, si seguimos en el Gobierno, que sea uno de los objetivos clave y fundamentales de la próxima legislatura. Si en esta dejamos lo que es el asfaltado prácticamente trabajado y liquidado, empezar ya con el trabajo con las aceras, porque ahí sí que tenemos un problema de verdad serio de movilidad y de accesibilidad. Tenemos que ser conscientes de que algunas de las calles de nuestro municipio tienen problemas porque son muy estrechas, las aceras también son muy estrechas y, sobre todo, pues lo que es el nivel de la acera, pues genera muchísimas dificultades porque tiene bastantes badenes que muchas veces suponen problemas para las personas que tienen problemas de movilidad, sea porque van en silla de ruedas, porque tienen alguna prótesis o porque tienen alguna dificultad, de personas más mayores, y lo que pretendemos es que todas las aceras del municipio de Santa Lucía estén en condiciones de ser transitadas. Es cierto que hay algunas que, por el ancho de la vía, el ancho de la calle, no se pueden ensanchar ni hacer más anchas, pero sí estará con un firme perfectamente acabado. Vamos a empezar este año con el primer plan de aceras, que vamos a empezar por Doctoral, y yo espero que el municipio de Santa Lucía en los próximos años sea de los municipios que tengan mayor desarrollo en todo lo que es la accesibilidad de nuestras calles, en nuestro municipio, y que las personas mayores, personas embarazadas, personas con carrito, personas con discapacidad, con problemas de movilidad, no tengan ninguna dificultad para transitar por el municipio de Santa Lucía y que la rodadura de nuestras calles sea la más adecuada. Yo creo que estamos en el camino, estamos en la línea, los vecinos lo están comprobando, lo están viendo. Ahora mismo estamos asfaltando, en este momento que yo estoy hablando contigo, en este momento estarán descansando los trabajadores, pero a día de hoy están asfaltando en la zona de Balos y en el Canario. Y todos los barrios de nuestro municipio van a tener reasfaltadas algunas de las calles antes de que termine este plan, insisto, de 50 calles. Es un tema que a todos nos interesa y somos conscientes de que hoy estamos asfaltando unas calles y hay vecinos que están viendo que la suya no se está reasfaltando. Pero he visto, ya llegaremos. He visto, don Santiago, que han llevado un plan de trabajo de asfalto, pero no solo el asfalto, sino el marcar las zonas de aparcamiento, las zonas de vados, el cual están evitando
Ese problema que siempre que se genera a través de las obras, ¿no? Primero va a faltar, después el mes que viene van a venir a pintar y el otro van a venir a el de los bordillos, después van a venir. No, no, parece que es que esta tarde estaba, oye, sobre las 3, 4 de la tarde estaba en Valo, por eso le digo que es, cierto. Y veía y digo, pero vamos a ver si ya todo esto está todo pintado, ya está todo asfaltado y está. Van sincronizado el orden de trabajo sobre la marcha para evitar el menos problema que se lo puede ocasionar, que siempre se lo ocasiona cuando se hace una obra. Nosotros ya, yo creo que tenemos bastante experiencia y la hemos adquirido en estos 3 años y tenemos de tal forma organizado el trabajo que primero se hace el fresado es quitar la capa de asfalto que hay ahora, porque lo que no podemos es seguir poniendo sobre la asfalto capa anterior sobre asfalto. Más asfalto, porque lo que conseguimos al final es que el nivel del asfalto y de la acera sea el mismo, tengamos al mismo nivel, y sí que vamos a crear un problema, sobre todo con las aguas de lluvia, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, primero se hace el fresado, se quita el asfalto viejo, inmediatamente se pone el nuevo y sobre la marcha el mismo día se repinta todo. Las señales, lo que son las vías de circulación, en este caso los vados, los accesos a los garajes. Facilitamos la entrada a los accesos de los garajes en aquellos que quedan la acera muy alta con respecto al asfalto. No sé si has podido comprobar que con el mismo alquitrán ponemos una especie de rebaje para que efectivamente el vehículo pueda entrar sin tener que estar viendo lo que anteriormente sucedía, que algunos vecinos tenían que poner unos palos de madera, unos bloques o ponía mezcla para poder acceder a su vivienda. Eso ya lo tenemos que acabar y que todo sea una única unidad, ¿no? Y al mismo tiempo pues estamos repintando las señales de tráfico y en los lugares próximos a los centros escolares también estamos mejorando lo que son las señales para que el conductor, cuando vea que se acerca a un centro escolar, tenga claro que efectivamente tiene que reducir la velocidad. Estamos poniendo señales verticales que avisan de que hay un colegio cercano. Se pone un lápiz que tiene también marcada la velocidad, se marca en el piso y se marca también en lo que son las verticales, ¿no? Los pasos de peatones estamos intentando señalizarlos también para que de noche sean visibles. Y estamos intentando en aquellas calles que efectivamente son muy largas y pueden invitar, en algunos casos, a que un conductor no muy bien concienciado pues tenga una Ancha velocidad. Ancha Castilla. Sí, pueda desarrollar alguna velocidad no deseada en la ciudad, que no deben pasar de 30 kilómetros por hora, pues poner también algunos obstáculos para que no haya alguna dificultad. Estamos intentando trabajar también con muchos de los vecinos, porque muchas veces cuando la gente cree que el guardia muerto resuelve una situación, no siempre es así, porque luego de noche también produce, cuando pasan los coches, un cierto ruido, y al vecino que le ha tocado, en este caso el guardia muerto, debajo de su ventana, pues lo sufre, ¿no? Y sobre todo si no la tiene sonorizada. Por lo tanto, tenemos que estar de alguna forma coordinando todas las tareas que conlleva el mejorar la accesibilidad en todas nuestras calles, pero que al mismo tiempo garantice la seguridad y el descanso de nuestros vecinos y vecinas. Eso es un trabajo que además tenemos que concienciarnos todos, para que si todos respetamos las normas elementales de convivencia, muchísimos de los problemas que tenemos en este momento desaparecerían. Hay vecinos que creen que aprovechando el asfaltado pues podríamos modificar la ubicación de los contenedores de recogida de residuos sólidos, de basura en este caso, con papel, cartón, plásticos, etcétera. Eso es totalmente inviable. Tenemos que seguir manteniendo los puntos de recogida de residuos. Lo que sí pedimos es que la ciudadanía cada vez sea más consciente para que, por favor, por fuera de los depósitos no se ponga nunca absolutamente nada. Y quiero recalcar, tenemos el mejor servicio de recogida de trastos a domicilio de todo el archipiélago, yo creo que de todo el país, en 24 horas, y los pueden comprobar los vecinos que me están escuchando a mí en este momento. Si llaman, ya esta noche no, llaman mañana al servicio, verán que el mismo día o al día siguiente pasan a retirarle de forma gratuita todos los trastos a su domicilio.
Y además tenemos un punto limpio que tiene una fácil accesibilidad, un fácil acceso para poder depositar allí también todo aquello, escombros o trastos, elementos que queramos deshacernos de ellos, y no hay necesidad de ver estas imágenes tercermundistas en el entorno de los contenedores, de colchones, de muebles rotos, de termos, de nevera, de lavadora, cuando tenemos un servicio de recogida a domicilio, insisto, gratuito y que funciona perfectamente, y además tenemos un punto limpio que está, y hay que decirlo, los 7 días de la semana abierta van hasta los domingos al mediodía. No hay ahora mismo ninguna excusa para que no seamos un municipio realmente limpio. Y si encima quien me está escuchando pues tiene una mascota, en este caso un perro, y también cumple con sus deberes cuando saca a su perro a pasear, posiblemente tengamos una de las mejores ciudades para vivir. Pero ya hay una parte que puede hacer el ayuntamiento, pero hay otra parte que la tenemos que hacer todos y cada uno a nivel individual de las personas. El que crea que no tiene deberes está equivocado. Hay derechos y tiene muchos derechos. Hay una responsabilidad por parte del civismo de las personas que es primordial. Yo creo que son consustanciales, no digo cuál es primero y cuál es segundo, pero los derechos y los deberes van de la mano. Sí, sí, pero si le exigimos a la administración que nos dé un servicio y tenemos ese servicio y nosotros somos el pueblo que ocasionamos ese problema, oye, blanco y en botella. No, yo en esto sí creo que tenemos que ser claros ya con nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos, y decir que efectivamente esto funciona si todos ponemos de nuestra parte lo que nos toca poner, ni más ni menos, ¿no? Hay que por el bien de todos, ¿eh? Por el bien de todos y por el bien tuyo mismo, ¿no? Así. Sí, principalmente, del vecino y la vecina. Esperemos que contribuya y colaboren, y aquellos que no colaboran, pues, oye, atención. No, que, al final, la sanción aparece como ese elemento disuasorio, ¿no? Pero yo sigo pensando. Pero no se tiene que llevar a cabo porque tenemos que ser responsables. Pero no tenemos que ir efectivamente a una sociedad sancionadora, no tenemos por qué estar persiguiendo a nadie, ni sancionando a nadie, ni averiguando de quién es esta basura, de quién es esta basura. Es decir, con que cada uno cumpla con su parte, podemos convivir en armonía, sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema. ¿Es verdad que hay algunas personas incívicas? Sí. Vale. ¿Tenemos que reconducir a esas personas? Sí. Y en algunos casos tenemos que sancionarlas para poder intentar que cumplan con sus obligaciones. Sí. Pero después no se queje cuando llegue la sanción, ¿eh? Porque si tienes todas las herramientas, ¿de qué te vas a quejar? Si eres un comodón o faltarle respeto a los demás vecinos, porque eso para mí es una falta de respeto a los demás vecinos cuando alguien tiene un servicio y lo que hace es ensuciar. Y contigo mismo, porque tú vives ahí, que es la vida de todos. Tú no puedes vivir en un entorno sucio, en un entorno que al final no sea agradable ni sea bonito a la vista. ¿Sí? Si queremos tener las comodidades que queremos tener y sobre todo la calidad de vida que deseamos, todos tenemos que hacer un mínimo esfuerzo. Un granito de arena, no hace falta más. Un granito no. Oye, se ha puesto nuevamente a servicio de los vecinos y vecinas de Santa Lucía el tanatorio de vecindario. Sí, aquí tenemos que, lo que ya hay que decirlo, ¿no? Enmendar un poco y hacer costar el mea culpa, en el sentido de que es una obra que anunciamos que se hacía en un periodo de tiempo, y tengo que reconocer que ha tenido todos los problemas habidos y por haber, y se ha ido en el tiempo de una forma importantísima, se ha más que doblado el tiempo que teníamos previsto de parar la actividad en el tanatorio, rehabilitarlo y ponerlo en funcionamiento. No ha sido porque haya habido ninguna negligencia por parte ni de los técnicos ni del ayuntamiento, ha sido una concatenación de hechos que han ido apareciendo, inicialmente con todos los problemas que se dieron con los materiales, luego hubo problemas con alguna, en este caso cuando llovió, que hubo una lluvia importante, corta pero muy abundante, pues dejó a la vista algunos fallos en la obra, que se inundó, se mojó, se estropeó el trabajo que estaba hecho, lo tuvimos que volver a replantear. Luego tuvimos problemas con el servicio del último mobiliario, pero por fin todos los problemas se fueron resolviendo y subsanando. El presupuesto estaba desde el primer momento y el contrato se había hecho de forma correcta, por lo tanto nosotros teníamos la confianza de que el tanatorio se iba a poner a disposición de la ciudadanía, aunque hubo un momento en que efectivamente
la ciudadanía nos demandaba que por favor pusiéramos ya al servicio de la comunidad esta infraestructura, porque efectivamente las personas que tenían que velar a sus familiares se tenían que trasladar en muchos casos al polígono industrial de Arinaga, y en otros casos las personas que viven en la zona de costa bajo un vecindario pues subir arriba a Sardina, ¿no? Y yo creo que ahora hemos reinaugurado el tanatorio. La verdad que ha quedado espectacular y espero que la ciudadanía también lo entienda y lo vea así, a ver si compensamos también de alguna forma este periodo de tiempo en que han estado cerrados, pero ahora tenemos tres salas que están funcionando muy bien, son muy cómodas, tienen todos los servicios, de baño, de cocina, de asientos, de estancia de familiares, de amigos y compañeros. En el entorno pues hay servicios de cafetería, de lo que es el entorno al tanatorio, y yo creo que velar en estos momentos pues a nuestros seres queridos en el tanatorio de vecindario vuelve a tener otra vez ese servicio que la gente siempre demandaba, que es gratuito y es de calidad, de comodidad, de accesibilidad, de cercanía. Y bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que decir es pedir disculpas por el retraso, pero al mismo tiempo sentirnos orgullosos, porque yo creo que la obra está a la altura de lo que los ciudadanos demandaban. Tenemos ahora en este momento uno de los tanatorios que cumple al 100% con las exigencias de la ley de sanidad y que además creo que es cómodo, está bien ubicado y cumple bien el servicio para el que está destinado. Así que yo creo que podemos estar de enhorabuena porque efectivamente ahora nos permitirá seguir actuando en el otro tanatorio, porque una de las cuestiones que teníamos que hacer es que teníamos que adaptar a la ley el tanatorio, es decir, no cumplía en este caso con la exigencia normativa. Ahora los cadáveres tienen que entrar por una entrada distinta donde entran los vecinos, los ciudadanos, las cámaras tienen que estar mejor refrigeradas, tienen que estar cerradas para que no haya accesibilidad por parte de la gente, a no ser que tengan autorización, y sobre todo que se tenga una comodidad para poder velar a nuestros seres queridos, que es lo que todos deseamos, ¿no? Y eso yo creo que ahora ya se está volviendo a cumplir. Insisto, reitero las disculpas por el retraso, pero creo que podemos estar de enhorabuena porque tenemos una infraestructura, creo que no tiene nada que envidiarla a ninguna otra de las mismas características en este momento. Fíjense ustedes, don Santiago, estamos en la víspera de Reyes. Vaya tragalengua, ¿no? Sí. Pero vuelve nuevamente la Feria de Artesanía y en este caso en esta campaña de Reyes, en esta Semana de Reyes, al municipio de Santa Lucía. Es un compromiso que hemos adquirido ya desde el año 2019, que lo que son los artesanos del municipio van a tener por parte del grupo de gobierno todas las posibilidades del mundo para poder mostrar y vender su producción. En este caso salimos de una situación de pandemia que yo creo que hemos remontado y recuperado con dos ferias que hemos hecho en este año que acaba. Hemos hecho dos ferias muy importantes, una en Agüime y otra en vecindario, en la Avenida de Canarias, que la última que hemos hecho en la Avenida de Canarias ha sido espectacular y ya se ha valorado como la mejor feria del sureste de todos los tiempos hasta ahora, o sea, de las 18 ferias que han habido, 18 años celebrando ferias. La última que se celebró en el municipio de Santa Lucía fue la más numerosa, la que más visitantes tuvo y la que más ventas generó en este momento. Nosotros nos comprometimos que inmediatamente cuando terminara esa feria organizaríamos en Navidad otra feria para que nuestros artesanos pudieran, aprovechando lo que es la Navidad, también mostrar sus productos y de hecho que estén más relacionados con todo lo que es este motivo de la Navidad, fin de año, Reyes, etcétera, que también la gente pueda comprar, la ciudadanía, tanto la de Santa Lucía como nos visitan, algún detalle, algún regalo para realizar en esta fiesta. Y ya estamos diciéndole a nuestros artesanos que se preparen, porque muchos se están quedando ya sin producto, porque en marzo vamos a celebrar la Feria del Sureste, que en este caso va a coincidir con el municipio de Ingenio. Se celebrará en el Carrizal, en la Avenida Carlos V. Y por lo tanto, yo creo que nuestros artesanos sí han tenido durante este último año todas las posibilidades y oportunidades para ofrecer no solo su producto,
sino una de las cuestiones que hemos intentado hacer es que también en vivo y en directo se hagan algunas actividades para que nuestras tradiciones se puedan seguir conservando y no se pierda. Es una de las cuestiones que nos demandan nuestros artesanos, que ya están envejeciendo, que la mayoría de ellos ya tienen una cierta edad y que necesitan ver que efectivamente la Administración apoya esta actividad para que haya un relevo generacional en todo lo que es la defensa de nuestro patrimonio cultural, porque si no, desgraciadamente, poco a poco lo vamos perdiendo. Son actividades profesionales que se pueden ir perdiendo con el paso del tiempo, y así lo estamos nosotros también. Y además, esto es un tema que lo podemos hablar con total naturalidad porque son ellos los que han planteado. Hoy, ayer y hoy, caminando por la Avenida Canaria, me lo reitera Santiago, mira ya que la edad que tenemos, que somos los últimos artesanos que quedamos, y no se incorpora mucha savia nueva en esta actividad. Tenemos que hacerla atractiva para que efectivamente se pueda mantener en el tiempo y seguir, insisto, conservando nuestras tradiciones, nuestras técnicas de trabajo, que posiblemente en cualquier momento nos puedan resolver muchísimas de las situaciones que la vida en algunas ocasiones desgraciadamente nos pone delante, ¿no? Y sobre todo con esa generosidad que tienen nuestros artesanos y artesanas, y yo siempre lo he dicho y las aplaudo, pues que son tan generosos que cualquier persona que se acerca a un puesto donde está, cualquier pregunta que le haga, ellos se desviven para explicarte dónde, cómo. Ellos le dan hasta la fórmula, si fueron los que fabricaran la Coca-Cola, le daba hasta la fórmula a las personas para que hicieran la Coca-Cola, porque ellos se desviven, no son nada de estos personas que no te explican, no, no, al contrario, te dan un conocimiento, porque encima recibimos una información gratuita, unos cursos avanzados, terrible, ¿no? De historia, de cultura y de tradición, ¿eh? Y sobre la marcha, un máster en pocos minutos. Y es así, no tienen ninguna dificultad para explicarte cuál es su técnica, cómo lo hace, cuáles son sus productos, cómo los consiguen, dónde los consiguen, que tú también los puedas ir a conseguir, y cómo esos productos que ellos utilizan, la elaboración que tiene, cómo tiene, cómo se trabaja para que tenga la mejor calidad posible para hacer después trabajo de artesanía. Que tiene. Incluso cuando le decimos, bueno, pero es que yo lo que estaba buscando es que resulta ser que lo vi en Don, no te preocupes, mira, cuatro puestos más abajo, ahí está, es el que lo tiene. O mira, vete, o no, mira, toma el número de teléfono, que no, en este caso no está por aquí, pero mira, toma el número de teléfono de él, llámalo, porque aquí es donde te puede dar esa información. Son tan generosos que se desviven por enseñarnos algo, es la generosidad que tiene. Pues yo invito a todos los que nos están escuchando en este momento para que visiten la Feria de Artesanía, no sé si son en torno a 16 o 18 puestos que están montados en la Avenida de Canarias, y que yo creo que en esto también dan un aspecto más navideño a la calle, ¿no?, y al municipio y al pueblo, así que... Y sí, comprar artesanía, y sobre todo artesanía Made in Gran Canaria, Canaria, es regalar algo único, porque la artesanía elaborada a mano no hay dos iguales, no, así de claro. Eso está claro. Y esa es la generosidad que siempre podemos tener. Oye, estamos, decía la víspera, mañana, yo estoy hasta nervioso ya por la visita de los Reyes Magos, van a visitar el municipio también de Santa Lucía. Sí, está nervioso usted. Ya nos han llamado, han hablado con nosotros los Reyes, nos han dicho que efectivamente los niños y niñas del municipio de Santa Lucía de Tirajana pueden estar tranquilos, porque este año van a venir, ya están viniendo, ya tanto hoy como ayer, están visitando los distintos barrios del municipio para que los, insisto, los niños y niñas puedan entregarle la carta a sus majestades, a sus pajes, para que puedan tener después conseguir ese regalo en la noche mágica de Reyes, que es el 5 mañana por la noche. Y en este caso ya tenemos perfectamente organizado, insisto, durante todo el día de hoy ya se ha terminado de recorrer los distintos barrios del municipio por parte de una caravana que además yo creo que está bonita, en coches descapotables. Los Reyes han recorrido todas las calles de nuestro municipio, lo digo todas, algunas habrá quedado atrás, pero las vías principales, para que los niños acompañados con sus padres pues puedan ver pasar a los Reyes Magos y luego acudir en los puntos en que tenían algunas paradas establecidas, pudieran entregar su carta. Y mañana, a partir de las 6,
será la gran cabalgata de Reyes, que siempre, como siempre lo organizamos en la Avenida de Canarias, sale desde el cruce de Sardina y llega al Teatro Víctor Jara. Hasta ahora, yo creo que también en Santa Lucía se está organizando una de las cabalgatas más masivas, yo creo que más bonitas, más espectaculares de la isla. Yo invito a que vayan a visitar este año la cabalgata, que incluso lo vamos a hacer por primera vez, a ver cómo funciona, en que un tramo del recorrido de la cabalgata sea sin ruido, en silencio, a ver cómo lo conseguimos, para que efectivamente todas aquellas personas que tienen alguna dificultad a la hora de oír un ruido muy agudo, muy alto, pues pueda estar en esa zona de forma cómoda y tranquila y segura, ver pasar también la cabalgata. O sea que, pensando en este colectivo de personas que tienen alguna dificultad por excesiva delicadeza, ¿no?, para percibir sonidos muy altos o muy agudos, puedan también disfrutar de esta cabalgata. Yo les invito a que se informen cuál es el tramo exacto en donde se va a producir este tramo de la cabalgata sin ruido, para que allí se sitúen y le demos prioridad a todas estas personas que deseen estar allí, ¿no? Y luego sí que terminaremos la noche de Reyes de mañana en la Plaza de los Algodoneros con un musical. Actuarán también quizás el grupo más conocido, Los Lolas, para que ya terminemos las fiestas de este año, en este caso la Noche de Reyes, con un acto musical divertido, entretenido, y que la gente pues pueda disfrutar de esta noche mágica, para que, una vez oído este espectáculo musical, pues acudamos ya con nuestros niños a las casas y preparemos esa llegada de los Reyes Magos, el alfalfa para los camellos, la leche o el gofio o el pan, lo que cada uno decida ponerle para traer a los Reyes a su puerta, y que efectivamente la noche de mañana sea realmente una noche mágica para nuestros niños y niñas. A nosotros nos han dicho los Reyes que todos van a tener regalos, incluso aquellas personas más vulnerables. Se ha hecho un reparto junto con algunas organizaciones no gubernamentales y el Club de Leones del municipio de Santa Lucía, para hacer llegar los regalos a aquellas personas. Ha hecho ese trabajo, porque los Reyes Magos dicen: es que estamos ya muy viejitos y esto piensa que necesitamos esa ayuda de todos estos colectivos y todos los que nos pueden ayudar. Todos están ayudando para que los Reyes Magos nos van a nombrar pajes por una noche. Ya están nombrados. Para entonces, poder llegar a todos. Yo creo que en el municipio de Santa Lucía todos nuestros niños y niñas, y también nuestras personas mayores, van a tener este año un regalo, porque además se lo merecen, han trabajado duramente, y los niños y niñas se han portado muy bien en el colegio y han trabajado también todos los contenidos que escolares. Que es la magia de su majestad en los Reyes Magos, de contar con estos colectivos para que ningún niño, ninguna niña... Por eso son vagos, porque saben que tienen que apoyarse en todas las personas y en todos los colectivos que realmente conozcan el municipio, para que ningún niño y niña se quede. Es que hay que hacerlo en tiempo récord, ¿eh? Sí, sí, en una noche. En una noche. Hay que entrar en todas las casas. Y deprisa y corriendo. Don Santiago, que tengan felices Reyes, ¿eh? Igualmente. Se ha portado bien, a mí me lo han dicho, y lo cual se los transmito a los Reyes. Espero que tú también tengas unos Reyes generosos. Abundantes y generosos. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con el primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía. La verdad que es una noche mágica la que vamos a vivir mañana, la noche. Y siempre hemos dicho, y lo voy a decir claramente, aunque no seamos niños, seguimos teniendo un niño dentro y una niña dentro, y esa noche también sentimos y lo vivimos, que la magia nunca desaparezca por los tiempos que pasemos, pero que esa ilusión no desaparezca por muchos años que cumplamos y por muchas canas que tengamos. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la mejor programación, que es la de esta casa. Nos vamos a publicidad, cerrando esta entrevista con el primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, don Santiago Rodríguez, y a su vez candidato a las próximas elecciones, mayo del 2028, el 28 de mayo de 2023. Vaya lío que me estoy montando. Nos vamos a publicidad.